Teleritmo Fe. Teleritmo. ¿Qué creen? Aquí está un señorón que yo adoro, que quiero muchísimo, que ha estado en Teleritmo B muchísimos años antes que yo y que es una institución para los latinos. Estamos hablando del señor MC Ivo. Gracias, estás? Gracias. Gracias por tenerme aquí. Sabes que Cindy, el amor es recíproco porque de verdad que tenemos mucho tiempo de conocernos. Mucho. Y Teleritmo está haciendo el trabajo como tiene que ser. Siempre la gente me pregunta qué es de Magali, qué es de todo el equipo. Y yo siempre le doy buena referencia de lo que ustedes están haciendo, un trabajo increíble, que siempre el apoyo para los artistas siempre ha estado y que sigan haciendo un trabajo amazing, increíble, como dicen por ahí. Y ya sé que parezco disco rayado, pero tú me has ayudado tanto desde que llegué aquí con $200 en la bolsa, tú inmediatamente apoyándome. Tú me presentaste a Magali, me ayudaste muchísimo en mi carrera DJ y hasta la fecha. Yo ya estaba sentida que no me había invitado al Festival de Candela y que me dice, pero aquí estás. Y mira, háblanos del Festival Candela. Bueno, antes que todo, hablemos de lo que hice en los festivales. He estado en casi todos los festivales latinos que han pasado este verano. Y la gente no sabe que es un trabajo muy arduo. Tuve una idea que se llama La Hora Urbana, que era de poner a los artistas a cantar. Tenemos una hora donde exponemos nuevos talentos, como también veteranos. Y en cada uno de los festivales, que era, te hablo de sábado y domingo, yo tengo que llevar mi carpa, tengo que llevar todo mi equipo, el banner. Hermoso. Nadie sabe lo que trae eso, porque tienes que estar cargando, tienes que desarmar, armar. Entonces, a mí me encanta eso. A mí me gusta estar en el pueblo, me gusta hablar con la gente, sobre todo que tenemos un equipo increíble. Todo el equipo del Show Urbano en estos momentos están haciendo un trabajo, una labor, no solamente en lo que son los festivales, sino que también en las discotecas. Hacen mucho lo que son videos hablando de artistas, de los promotores latinos. En realidad se ha formado una familia tanto de que ya queremos llegarle a los eventos. Los eventos es ese evento que te estamos hablando, que se llama Beach Candela. Es un evento de playa, es en Oca, es un nuevo lugar que se llama Gnarly Marlies. Saludos al amigo Miguel que nos está apoyando. En ese momento nosotros hemos pensado de que vamos a progresar en cuanto a nuevos eventos. ¿Por qué? Porque es de playa y todos los artistas que quieren participar les gusta estar con el Show Urbano porque le damos su promoción, ya sea diaria, ya sea con, digamos, hacer un lanzamiento. Y en este tipo de eventos queremos que tenga su lugar para que expongan también los temas en otro tipo de ambiente. No todo es festival, no todo es discoteca. Hay que renacer lo que, no sé si la gente se acuerda, pero existía un gran evento que se llamaba Calientísimo. Me encantaba. Era donde ponían todos los artistas que ahora mismo ya son veteranos, pero en estos momentos necesitan otra plataforma. Sabemos que muchos de las discotecas están ofreciendo este tipo de plataforma, pero ya con este evento que vamos a poner, tenemos casi 20 artistas en tarima. Y vamos a tener agua, vamos a tener sexys momentos, ¿verdad? Sexy por momento, ahí exacto. Alguien va a estar mostrando la cosa linda que le gusta a los machos. Exacto, hay una muchacha que se llama Carlita, ella tiene OnlyFans. Se hizo un poco viral cuando hicimos una entrevista y nos enseñó algo por ahí. ¿Qué enseñó? Enseñó la, bueno, lo, ajá, las eso. Lolas. Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, también nos lo habían reportado porque tú sabes que no, la gente todavía no está muy abierta para eso. Pero sí, tú ves en Instagram, tú ves otra cosa. Hay mujeres que casi salen desnudas. Claro. Pero esto fue una entrevista que salió así de natural. Repente. Y entonces, bueno, la cuestión es que nos hicimos amigos y ella le encanta el Show Urbano. Y yo le propuse de ser la animadora y me dijo que sí. Entonces ella va a hacer un concurso de wet t-shirt. Digo, claro, tienen que entender que es para 18 y más y no es para todo el mundo, pero vamos a hacer un algo diferente. Aparte de eso, también vamos a tener juegos de, hay pelotas de playa, hay foam party, que saben la espuma, uh-huh. También mucha música, tenemos videos, vamos a tener drone, vamos a hacer entrevistas. DJ como DJ Cindy, ahí él va a estar con nosotros, DJ Coreano, DJ Jumpy y otros invitados por ahí que se están agregando. Uh-huh. No, yo sé que la promoción salió un poco tarde, pero lo estamos haciendo más bien con un... yo me estoy preparando para el otro año. Este año es como
estamos entrenándonos para ver qué, cómo puede ser, porque en el mismo lugar hay un terreno que es casi como de 15.000 personas que se va a prestar para nuevos festivales latinos el año que viene, así que la gente que se vayan preparando, porque hay muchos problemas ahora mismo en cuanto tú quieres hacer un festival y no te dan ese permiso, o sea, no puedes hacerlo en cualquier parque o simplemente ya se han subido todos los precios. Es por eso que este lugar está siendo nuevo. Así que quiero que sepan, que sigan las redes sociales, Show Urbano Live, porque vamos a tener muchísimo más información de que vienen grandes eventos para latinos, hechos por latinos, y para que tengamos algo mejor para nosotros. Oye, pero ¿cómo se te ocurrió hacer este evento en la playa? ¿Cómo surgió? Y además, ¿por qué? Siempre me he preguntado, ¿por qué siempre estás ayudando tanto a la gente? ¿Por qué siempre tienes ese corazón tan humano? Bueno, tú sabes que yo nunca lo he hecho así tanto por la plata. Lo he hecho siempre porque me encanta la música. Desde que yo llegué a Canadá, solo he pensado en música. O sea, yo tengo mi vida normal de día, como casi todo aquí. Para mí los fines de semana es tanto para la familia como para mis cosas de música. Yo los apoyo siempre porque yo sé que para mí es como un, ¿cómo te puedo decir? Algo bonito, ¿me entiendes? De apoyar y de ver que ese artista tiene buena música y que tiene una proyección internacional que empezó conmigo. Y bueno, tú sabes que hay gente que se lo olvida, pero hay otros que son gente que dice, hey, yo sé que tú me apoyaste mucho. Y yo en sí, tú sabes que uno se gana envidia, uno se gana mucha gente que le caes mal de la nada, pero eso no importa, eso para mí no ha sido un impedimento de seguir apoyándolo, porque para mí yo estoy seguro y al 100% de que el programa mío, El Show Urbano, va a ser muy pronto internacional y que vamos a estar dándole la talla a Rapetón, a la gente de Puerto Rico, a los Foques, toda esa gente, y quién sabe, podemos hacer una alianza entre muchos y que vean que Canadá está surgiendo y haciendo buenas cosas. Oye, Ivo, pues se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que hagas la invitación otra vez, los horarios, si es muy importante, y bueno, dónde va a ser, y claro, vuelve a invitar a toda tu gente y tus redes sociales. Claro que sí, ya saben, mi nombre es MC Ivo, búscame como MC Ivo así mismo, pero vete para el @CandelaMTL o @ShowUrbanoLive. El 27 es domingo, tenemos el Candela Beach Party, así que los invito, vayan a comprar su entrada, está barata, $20, anda al link en Instagram, y vamos a tener muchísimos artistas locales, todo el equipo del Show Urbano que está presente, los invitamos el 27 domingo, recuérdalo, vamos a estar ahí animando, va a estar mucha gente del medio y ustedes están invitados, la gente de Telerritmo tiene que estar ahí porque Cindy Aibel va a estar en las mezclas y Magalis también, la vamos a poner animada, ¿por qué no? Sí, tiene que ir. Oye, y el Show Urbano Live, dime los horarios y a qué horas, dónde, cuándo. Show Urbano Live es podcast, nosotros lo tiramos, eso sale cuando sea, pero pronto vamos a estar en la radio FM y eso lo vamos a dar con más detalle. Cuando se acabe todo esto del verano, porque de verdad estamos muy ocupadísimos, pero viene algo bueno por ahí, vamos a tener el horario exacto. Listo, amigo, ya sabes que I love you por siempre, eres genial persona. Y bueno, ¿qué les pareció esta entrevista? Vámonos un corte, no se nos vaya. Un besito, volvemos. Les estamos presentando Telerritmo B.